¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí en Desayunando con Ángel, que no está. Con Carlos, que sí está, pero no tarda, pero ahí viene. Javier Lozano, su servidor. Pero tenemos un invitado de súper lujo, que es mi colega Jorge Triana, diputado federal, abogado y un fregonazo, que ahorita además nos va a platicar de su enfrentamiento con el changoleón legislativo. Pero antes de que comencemos en materia, y ahora que sea que llegue Carlos, queremos comentar con ustedes una nota que aparece hoy en el periódico Reforma. Dice, denuncia la unidad de inteligencia financiera, perdón, a tranza de madurista. Bueno, primero que nada, buenos días, mi querido Jorge. Magra, estoy con el café, mi estimado Javier. Pues, buenos días a todos, a todas. Pues, primero, muchas gracias a Carlos por la invitación. Ahorita habrá oportunidad de saludarlo en persona. Y, pues, se me hace bien raro que estemos en otro escenario, que sí. Como anillo al dedo. Pero, bueno, aquí estamos. Y sí, fíjate que está interesante lo que pasó, lo que trae el periódico Reforma, para poner un poquito el contexto de lo que está sucediendo. Tengo entendido que hubo una triangulación ilegal de recursos. Hay un embargo, una suerte de embargo económico a Venezuela de parte de Estados Unidos. Se le dio la vuelta a este embargo a través del gobierno de México. O sea, el gobierno de López Obrador se prestó a esta parte. Entonces se le acusó de lavado de dinero, de uso ilegal de recursos públicos a esta persona, Alex Saab, que es un empresario colombiano. Alex Saab, sí. Que tiene además nacionalidad venezolana. Es un operador financiero de Nicolás Maduro. Y pues para no deslindar responsabilidades y lavar la cara al presidente y también a Alex Saab, lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera pues es culpar a los de abajo, a los pernos otra vez, ¿no? Otra vez culpando a los pernos y a los tornillos para que no haya responsables, ¿no? Aquí hay algo detrás muy grave porque iba a haber una cumbre aquí en México. Ya había iniciado, de hecho. Ya había iniciado las pláticas, pero había una fecha para una reunión concreta. La canceló el propio, la Cancillería, la canceló a Marcelo Ebrard a raíz de que salió hace unos 15 días la primera nota donde se daba cuenta de la captura de Alex Saab, que está preso en Florida en este momento. Es correcto. Y se habla aquí de operaciones ilegales por más de 156 millones de dólares, ¿no? Y que fueron exonerados con un donativo de 3 millones de dólares entregados a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero la culpa la tiene, a decir el gobierno mexicano, la culpa no la tiene el gobierno mexicano, sí, que fue quien se prestó a recibir primero los productos para luego mandarlos para allá, sino que la culpa la tienen los funcionarios menores porque entregaron mal un reporte. O sea, lo de siempre. Lo que pasó con la línea 12 del metro, lo que ya sabemos que pasen cada vez que hay una tragedia. Ahorita con lo de Puebla también estoy viendo responsables, pues no hay. No hay. Nada más moñitos negros, ya apareció el angelito. ¿Cómo estás, señor Carlos? Estás en tu casa. Qué pena, Carlos. Adelante. Bienvenido a sus casas. Muchas gracias. Hola a todos. Cuidado, que nos caigan. Sí. Ya. ¿Cómo estás, Carlos? Es que me levanté con gripa. ¿Ah, sí? No me vaya a contagiar. No, pero no tengo gripa. Ah, bueno. Perdón que llegué tarde. No hay problema. Hola, público. Buenos días, buenas noches. Hola, Vero. Hola, Rick. Hola, Rosca. No, ya, no interrumpo. No, estamos platicando de una nota que apareció hoy en el periódico Reforma sobre una triangulación de fondos ahí con un colombiano naturalizado venezolano, cercano a Nicolás Maduro. Pero bueno, era mientras llegabas. Tenemos aquí más bien una escaleta preparada. Dirígelo, Javier, yo te sigo. No, bueno, es que fíjate, te digo, ¿con qué vamos a empezar, mi querido Jorge? Vamos a empezar con el tuit, Triana llama changoleón a Noroña. Y de ahí nos vamos a seguir, de ahí para el Real, ¿no? Ahí lo tenemos. Oye, pero, ahí está. Pero ese tuit da como para tres programas, ¿no? Nos vamos a quedar aquí. Lo peor es que sí son idénticos, cabrón. Lo peor es que sí son parientes. Dice, el compañero diputado Changoleón no se presentó hoy a trabajar a la Cámara de Diputados. Le pegó duro la desvelada, el dolor de garganta de tanto gritar insultos y el ardor de lengua por tanto lamer suelas presidenciales. Pronta recuperación, compañero José Rodolfo. Se llama José Rodolfo. Sí. José Rodolfo. Changoleón. Changoleón Fernández Oroño. Es el nombre correcto. Ah, correcto. José Rodolfo. Yo me refiero a él propiamente como José Rodolfo. Ese es el tuit que despertó toda la polémica. Pero yo no le puse Changoleón.
O sea tú no lo bautizaste. Yo no soy el autor intelectual del apodo. Nosotros creíamos que tú... No, todo el mundo cree eso, pero no es cierto. Tú le diste renombre. Yo subí el tweet. O sea, yo lo, este, lo expandiste. Yo lo viralicé. Ya. Pero hay un tuit de José Rodolfo del año 2019 donde él dice, ya me pusieron el changoleón de apodo. Pero no soy changoleón, soy chairoleón. Desde 2019 trae el apodo arrastrando. Oye, pero vamos a ver cómo te contestó, ¿no? Vamos a ver el tuit, vamos a ver el tuit que le responde Noroña a Triana. Dice, así van a estar las provocaciones de los paniaguados. O sea, ustedes son los paniaguados, ¿no? Sí. Aquí un conocido enuco, Jorge Triana, queriendo hacerse el simpático. Si no conoces el significado de enuco, eunuco. Sí. Me pides en la próxima sesión que te lo leamos en tribuna. Y luego tú le vuelves a contestar, ¿no? Porque a ese sí le contestaste, sí, sabroso. Sí, le contesté. Hay que contestarle. Sí le contesté porque, a ver. Bravo. Lo que pasa es que, a ver... No te puedes quedar callado. Exactamente. Sí. Eso de ponerle otra mejilla no, ya no se puede. No se pone. Ya no, la gente hasta mal lo ve. Entonces, yo lo que le contesté... A ver, eunuco es castrado, ¿no? Sí. Me está diciendo castrado. Para acabar pronto, me está diciendo que no tengo huevos, ¿no? O sea, me está diciendo pocos huevos, ¿no? Sí. Yo le dije que era una lástima que él relacionara la valentía de una persona a los genitales masculinos. Que eso era muy misógino y que por eso lo habían mandado a tomar cursos de masculinidades. Y que por eso... Con el caso de Adriana Dávila. Con el caso de Adriana Dávila. ¿Te acuerdas que le insultó a Adriana Dávila? Y la amenazó. Esta no la regaló Adriana. Uh-huh. Dijo que se iba a chingar. Dijo, y me la voy a chingar. ¿No? En cuanto la vea, me la voy a chingar. Se cree muy valiente, sí, pero es muy hablador. Bueno, yo lo tuve lamentosamente, lo tuve cara con cara, ¿no? Voy a contar la crónica de lo que pasó. Sí. Estábamos aprobando la ley de ingresos, la reforma fiscal. Fue 3 días tortuosos de mentadas de madre. Carlos, el Congreso está convertido en un torneo de lambiscones. O sea, a ver quién insulta más a la oposición, quién adula más al gobierno. En fin, hubo un tema porque subió Margarita Zavala a la tribuna. Yo sé lo que te iba a decir. Le dieron la espalda a estos cobardes. Ah, está el video. Vamos a ver el video. Un tema porque subió Margarita Zavala a la tribuna. Yo sé lo que te iba a decir. Le dieron la espalda a estos cobardes. Ah, está el video. Vamos a ver el video. Un tema porque subió Margarita. Se trata de darle la oportunidad a que cada una de las diputadas y los diputados que haga uso de la palabra lo pueda hacer libremente y pueda concluir sin interrupciones su participación. A quien hace uso de la palabra, porque el mismo derecho se le está concediendo a los que pasaron previamente. No se trata de establecer un diálogo, se trata de darle la oportunidad a que cada una de las diputadas y los diputados que haga uso de la palabra lo pueda hacer libremente y pueda concluir sin interrupciones su participación. Señor. Bueno, sucedió la majadería Margarita. En la miscelánea fiscal, inmediatamente después de que se baja Margarita, sube el compañero Chango León y es una sarta de insultos. Se refiere a ella, es un misógino y un cobarde, y yo se lo he dicho, porque se refiere a ella como la mujer de Calderón. Así se refiere ella, o sea, incluso en su ausencia. Se sube a insultar, se arma una gresca, un diputado que compañero mío de Guanajuato, del PAN, que se llama Jorge Espadas, sube ahí a la tribuna, ahí se arma un medio enfrentamiento, y luego el PT acusa a Jorge Espadas de golpear, lo cual dicen que hay video y nadie lo ha visto, a una diputada del PT, una tontería, ¿no? Y empiezan a hablarse de curul a curul entre Fernández Noroña y Espadas. Y Fernández Noroña le dice, cállate, paniaguado, una cosa así. Y le responde, Espadas, si me dices de una manera, el que se lleva se aguanta. Le dijo, apuñaladas iguales, chillar es cobardía. Fue lo que le dijo. Entonces, para mí, a partir de este momento, eres el changoleón legislativo. Y lo decreta. Es decir, alguien más le puso el apodo. Jorge Espadas lo decreta y yo lo viralizo. Ok. Pero lo que le enojó fue este tuit. Este que vemos ahorita. Donde yo lo doy a conocer porque tuvo... No me acuerdo cuántas visualizaciones tuvo, muchísimas. Y vino luego la comparecencia de Manuel Bartlett,
sube el compañero Chango León y otra vez insultos y Margarita otra vez la repasó y demás. Se baja y en lugar de irse a su lugar, se va a mi lugar, donde yo estaba parado con un cartelón que no era ni alusivo a él. A él era Bartlett, ¿no? Era contra Bartlett. Yo decía Bartlett neoliberal desde 1982. Que si él lo hace, además es cierto, absolutamente, si no mentiste. Secretario de Gobernación, sí, con no de la mentiste. Madrid y de Educación con Salinas, sí. No me digas que, sí. Que es más, el último secretario de Gobernación que ha durado los 6 años. ¿Ha sido Osorio Chong? No. Se fue antes el Osorio. Entró Navarrete. Manuel Bartlett. Tienes toda la razón. Manuel Bartlett es el último secretario de Gobernación de 6 años en este país y fue con De La Madrid y fue Manuel Bartlett. Y ahí empezó el neoliberalismo. Ahí dicen que empezó el neoliberalismo. Bueno. Y baja, se me pone enfrente el Chango León directamente y me dice, pero literalmente, pero con unos gritos desgañitados, creo que se evaporaron sus cuerdas vocales a partir de ese momento, y me dice, te voy a romper tu madre si me vuelves a injuriar. Pues a injuriar se refiere a decirle Chango León, o eso capté ligeramente rápido, ¿no? Y pues me le pongo enfrente y le dije, Chango León, a tus órdenes. Hijo de tu puta, chingas a tu madre. Pero con unos gritos me mentó la madre. Y le volví a acercar y le volví a decir, Chango León. Y le dijiste, y date por ofendido, date por injuriado. Date, ¿no?, por injuriado, te estoy esperando. Órale, va, venga, ¿no? Y se quedó trabado, pues yo creo que se quedó, esto no me lo esperaba, esto no venía en el guión, ¿no? Yo esperaba que él me pegara o que se sentan. Ahí está, me estaba mentando. Y además traía un vaso en la mano, yo creí que era un highball primero, porque traía hielos y además le temblaba la mano. Sí. Estaba trabado, le temblaba la mano, sonaban los hielos. Mira, y con la guayabera López Obrador. Y su guayabera bien tropical ahí en el Salón Verde. La guayabera López Obrador. Sí, exactamente. Porque es el fashion look. Y entonces, pues ya se dio media vuelta. No supo qué hacer, se dio media vuelta y se fue. Y todavía se alcanza a ver un poquito más adelante en el video, ya que se iba, le dije, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué me ibas a madrear? Me quedé esperando. Y me vuelve a decir, ¿qué crees que me volvió a decir? ¡Chinga tu madre! Es monotemático el compañero Chango León. Por eso fue lo que pasó. Luego nos citaron nos invitaron a debatir en Milenio TV al otro día. Y pues yo por supuesto dije que sí. Y pues me quedé bien triste, solito, esperando. Pero lo pusieron en línea. Así son. Lo pusieron en línea. Y bueno, todo tipo de insultos, ¿no? Cris Morales, el look del dictador bananero. El look oficial, ¿no? Pues sí, es el oficial. La guayabera ridícula para subir a tribuna. Qué barbaridad. Victoria Vera, amigos del chat, quiero preguntar a ustedes y pido perdón de distraerlos. ¿Qué es un changoleón? No sé si es el significado, es un término de México. No sé qué palabra. Importante. Victoria, ahorita te platicamos quién es, porque no te tocó en tu época. Platícalo si quieres. No le tocó, y no es de México, por lo que estoy viendo. Por eso. Sí. El Changoleón es, había un programa, se llama Incógnito, ¿no? El programa de Facundo. Y alguna vez estaban. Si son hermanos separados al nacer, ¿no? Que no se hagan, ¿no? Y estaba alguna vez Facundo reporteando ahí en Coyoacán y se metió un indigente y habló, estaba ahí cotorreando y lo entrevistó y le decían el Changoleón al indigente. Ajá. Y se hizo famoso. Y luego sacaron, en el programa Incógnito tenía su sección el Changoleón, pero no era el Changoleón, era un actor. Ah, ok. Que hacía como el Changoleón. Sí. Todo el mundo pensó que sí era y hasta fueron a Derechos Humanos a quejarse y demás, pero el tema es que no era. Y bueno, ya se quedó y se hizo famoso y pues a alguien se le ocurrió creativamente que eran igualitos, lo cual es cierto. Y ahí están las. O sea, es innegable, la ciencia no miente, la naturaleza es sabia y pues ahí está la prueba irrefutable, ¿no? Es un auténtico salvaje. Fernando Noronha es un salvaje. Mira, a mí me dijeron, yo no lo conozco, pero me dijeron que es un tipo muy inteligente, sí, y preparado. Sí, es culto, todo, culto. Muy sí, culto. Sí, pero es, también te voy a decir lo que me enseñaron en el IPADE, que te los he dicho mil veces, y tómenlo en cuenta. A mí el rector me decía, mira, tocayo, te voy a explicar. En una empresa es buenísimo, que tus colaboradores tengan una gran actitud. No se den todas las empresas. Entonces, la mejor mezcla es que tu colaborador tenga gran actitud y gran aptitud. Uh-huh.
La segunda mejor mezcla es que tu colaborador tenga una gran actitud y regular aptitud. La que sí te pudre todo el frutero es que tenga, no tenga actitud, no, que tenga una pésima actitud, aptitud y cero actitud. Y es Noroña, tiene una pésima actitud, perdón, que tenga aptitud y pésima actitud. Ese te pudre todo el frutero. Pues sí. Y esta es Noreña, tiene una actitud asquerosa, rabalera totalmente, entonces su gran aptitud de culto y demás valió madre. Sí, sí. Fíjate que me sorprendió una cosa, empecé a recibir llamadas de señor gente Smith, que yo ni me imaginaba. Señor Smith, por el amor de Dios, es una falta de respeto con el indigente. Nosotros pues no lo inventamos, y el indigente, y créame que Noroña no es indigente, señor Smith. Ah, no, será vida de señor. Ah, no, él tiene un Volvo. Y va allá a Polanquito a comer y sí, demás, ¿no? Estimado Carlos, la señora o el señor Black Archer Mill. Estimado Carlos, el doctor René Drucker lo decía. Lo doctor no quita lo pendejo. Pues, podrá ser muy culto Noroña, pero eso no le quita lo pendejo. Pues, tiene razón. Nada más que este no es doctor. No tiene ni carrera universitaria. No es estudió sociología en la UAM, pero no tiene... Ah, no terminó. Exacto. No, ahí está trunco, pero pero bueno, es que él es un personaje, él se mete en su personaje. O sea, sí, él juega un rol específico, sí, allá adentro. Sí, sí. Yo hasta ahí pensé, pues bueno, cada quien juega su rol, ¿no? A Javier le hizo unas majaderías brutas cuando era secretario del trabajo. Le volteó la curul, le dio la espalda. Este no, le se deja tampoco. No, bueno. Pues es que es... Pero además, tú vas a comparecer como secretario de Estado, ¿no? Un tema muy importante era la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y el trato fue el más majadero que he recibido de persona alguna. O sea, era el asiento que me habían asignado a mí para poder desarrollar la comparecencia, me lo quitó, se sentó ahí. El vaso de agua que me habían servido a mí, se lo tomó él. Daba la espalda, me interrumpía, ¿no? Y en otra ocasión que también quería yo hablar de la reforma laboral, a la propuesta de reforma laboral del presidente Calderón, no me dejaban hablar del tema, incluidos los del PRI, y cuando le dije, salieron ustedes, me queda claro que salieron ustedes buenos para criticar y malos para legislar, y que se viene del otro lado de la mesa, ya me quería agarrar a madrazos el Chango León. Según él, era parte de su performance, ¿no? Sí. Era parte de su performance. Chango León que chilla no muerde, ya quedó comprobado. No, lo que sorprende es que con toda seriedad está diciendo que quiere ser el sucesor de López Obrador. Del compañero presidente. Sí, del compañero presidente. Pero es un chiste, digo, eso lo dice de broma. O lo dice de broma. Pues parte de su performance. Es parte de su performance. Sí, sí. Pero lo que sí me sacó de ahí sí viene el clásico, no mames. Sí, sí. Ya, güey. El primero. Pero lo que sí me sacó de onda es que sí estaba furioso. Yo creí que, a ver, si todos somos un rol, un performance, un papel, pues estás en tu papel y punto. Pero estaba fuera de sí, estaba descuadrado. Como que sí le dolió un poquito lo de Chango León, ¿no? Chango León, Jorge es cinta negra, ten cuidado. Ten cuidado. No, yo creo que sí la midió, dijo, con este sí me echó un tiro y sí me madreó. Yo creo que no se esperaba que lo encarara yo también. Claro. O sea, está acostumbrado a que se achique alguien con tres gritos, ¿no? Y yo lo encaré y pues, no supo qué hacer, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Oye, y ahora platícanos, ¿cómo se ve el paquete fiscal? Tanto ingresos y luego la parte de ingresos que van a comenzar a discutir pues la próxima semana, creo, ¿no? No, pues terrible. Mira, ya mi serena fiscal y ley de ingresos que fue la semana antepasada, que votamos la semana antepasada, pues pasó tal cual en Cámara de Diputados y en el Senado. Yo encuentro 5 puntos bien graves, rapidísimo, ¿no? Que seguro los conocen ustedes y se han comentado mucho, pero los reitero para que no se nos olvide. El tope a la deducibilidad de los donatarios, personas físicas que donan con fines altruistas a organizaciones no gubernamentales, la criminalización de los contadores públicos y agentes aduanales, ¿no? Que están obligados a denunciar a su cliente. ¿A su cliente? Es otra mamada. Es una estupidez, no, pues, hombre. Imagínate nada. Y si más no eso, te meten 6 años a la cárcel. 6 años a la cárcel te pueden llegar a meter. Otra cosa sin sentido es este tema. Ahí está el video. Hay video. A ver. La forma más sencilla de explicar esta contrarreforma fiscal de Andrés Manuel López Obrador para el ejercicio 2022 es la siguiente. Si trabajas, impuesto.
Si estudias, impuesto. Si emprendes, impuesto. Si produces, impuesto. Si compras, impuesto. Si vendes, impuesto. Si donas, impuesto. Si heredas, impuesto. Pero si no haces nada de lo anterior y votas, subsidio y beca. Eso se llama demagogia. Eso se llama populismo. Eso se llama el expolio de lo ajeno. Eso se llama convertir el impuesto en lo que no debería ser, un robo. ¡Vámonos! Y está diciendo Jorge que esto fue a las 4:30 de la mañana. ¿Es así? Sí, y ya para qué les explico, ya la expliqué. Sí. Me cago ahorita de volada. No, pues sí está, sí. No, porque estabas explicando bien en qué consiste cada cosa, ¿no? Sí, estabas en el tema de los contadores y... La criminalización de los contadores públicos y este asunto de que a los chavos de 18 años los van a meter al Registro Federal de Contribuyentes, que luego eso medio lo matizaron, porque le pusieron a través de un artículo transitorio que habrá un régimen especial para los que no trabajan y entonces no van a tener que presentar declaración de impuestos y demás. Claro. Bueno, pero es una intromisión del Estado en la vida de los privados. Por supuesto. Es espeluznante. ¿Y ¿no? Si no es terrorismo fiscal esto? Por supuesto que es. Esta cosa es mayoría simple. Sí. Debería ser calificada. Y el presupuesto también es mayoría simple. O sea, ya se jodieron. Sí, ya, totalmente. Y ya. Cuando dijo el presidente, ¿no le cambian nada? Ni una coma, cabrón. En el Senado se especulaba mucho que Monreal iba a cambiarle, que iba a hacer una cosa. Nada. Nada, absolutamente nada. Y lo pasaron en sus términos. Bueno, creo que ni debate hubo en el Senado. No, ni debate hubo. Ni siquiera en comisión. De eso se quejaban. Hubo nada. Una cosa bien grave que trae este paquete es que van a cambiar el tema de las maquiladoras, que generan 3 millones de empleos. Van a cambiar de un sistema. Ahorita tienen un sistema que se llama APAS y van a cambiar uno que se llama Safe Harbor. Ahorita las maquiladoras pueden elegir cuál de los dos sistemas de pago de impuestos pueden utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que uno está basado, tú puedes pagar el ISR basado en las utilidades brutas, es decir, en todo el dinero que recibes, o en las utilidades netas. Exactamente, que es más reducido. Y van a obligar a todos al Safe Harbor, o sea, al ingreso bruto. Te van a cobrar el ISR sobre el ingreso bruto. Eso le va a clavar el colmillo. Y los gastos de operación. Exactamente. Exactamente. Antes de gastos de operación. Antes de gastos de operación. A mí me parece el tema más delicado y es fue el menos mencionado. Yo presenté una reserva para que se retirara. Y bueno, pues es un crimen lo que están haciendo. Bueno, ni se discutió, ¿no? Aquí le tengo, no, creo que no, les tengo una pregunta en nombre del público. ¿Qué lectura es esto? ¿Qué lectura? ¿Socialismo didáctico? ¿Poca madre? ¿Qué lectura? Sí, yo creo que no, ni siquiera tiene que es una lectura, es chinguen su madre los empresarios. Básicamente. Yo creo que estuve en Ciudad Juárez, es lo que comentaba con ellos. Perdón, Tomás, los chinguen su madre los empresarios que generan empleo. Sí, pero mira, a ver, aquí hay un tema bien interesante. La izquierda, históricamente, si nos referimos a los fundamentos económicos de la izquierda, pues basa sus principios en el cobro de impuestos. Y tiene que decirlo abiertamente, es la lo que llaman ellos la justicia distributiva, los principios de Keynes, ¿no? De quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? El Robin Hood. Pero López Obrador, en su demagogia, quiere pasar a la historia como el único presidente que no ha subido un peso de impuestos, según él. Porque ya nos clavaron el colmillo con las plataformas digitales, con las ventas por catálogo, con un montón de cosas, ¿no? Pero él sigue diciendo en su narrativa que no sube impuestos. Y en esta ocasión también dicen que no suben impuestos. A lo mejor no crean impuestos nuevos, pero los que ya existen los sacuden. Sí. O sea, es como si te levantaran y te hicieran hasta el último centavo. Bueno, si hasta los chavos les van a cobrar impuestos. Los museos, o sea, van a aumentar ahorita la entrada a los museos también. Y hay otro concepto. Que si bien no es de nueva creación, como tú dices, simplemente lo aumentan. Sí, no. Eso viene en la ley de derechos. La ley de derechos. Ve, a ver, el 20% de los conceptos de la ley de derechos se está incrementando, ¿no? O sea, les surge dinero. Necesitan dinero. Y eso de que no se están endeudando también es mentira. Bueno, yo soy miembro del patronato desde hace 10 años, ¿no? Del Museo de Antropología. El ingreso de todos las gentes que entran al Museo de Antropología, menos el... No, todo. Todo el dinero que entra a Antropología va a Hacienda. Y Hacienda les manda
la nómina y les manda sus gastos de operación. Todo lo que nosotros hemos hecho en el patronato, que han sido más de, en 10 años, más como 100 millones de pesos para mejoras y demás, nadie te lo agradece. Que no me importa que no nos los agradezcan, sino lo que me importa es que la gente que entra al Museo de Antropología, si quitas a los turistas, no tienen los recursos de pagar esos aumentos. Y les vale madre. Pues claro. Todo, todo. Claro. No, bueno, es que, a ver, este gobierno lo que menos le importa es la cultura, el deporte, la educación. Sí, eso es una cosa que hasta les estorba. Oye, pero ¿qué tal el gran engaño? Porque en campaña prometió que iba a ser el gobierno más humanista, el mayor promotor de la cultura, la cinematografía, ¿no? etcétera. Y a los primeros que les dio una patada fue a todos ellos. La cultura en general, bueno, lo que estamos viendo, aumenta el costo de ingreso a museos, aumenta el costo de los pasaportes, no hay apoyo al cine, los fideicomisos que... ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos? Eso es algo que vamos a tener que cuestionarnos ahora que aprobamos el presupuesto, que ya es en 15 días. ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos? 105 fideicomisos desaparecieron. El Fidecine, el Fodepar, que era para deporte de alto rendimiento. El de protección civil, ¿no? El de gastos catastróficos. El Fonden. El de gastos catastróficos es el más delicado porque es el que está destinado a las enfermedades crónico-degenerativas, al cáncer, a quien no tiene un sistema de seguridad social al cual acudir, y ese era el último refugio, o el único refugio que tenía. No sabemos a dónde se fue ese dinero. Y no tenemos idea. Con otra, que el presidente dijo el 8 de octubre del año pasado. En mi cumpleaños. Sí, que dijo, en 10 días les doy las pruebas de la corrupción brutal que había en estos fideicomisos. Sí. Es la hora en que no presenta una... También hace 2 años dijo que las pruebas de... Del aeropuerto. Hace 3 años. No, espera. A ver, ahí les va otra. Mañana... ¿A cómo estamos hoy? Estamos a... Dos. No, no es cierto, ya se me fue un día. El 29 de octubre del año 2018, y está grabado, al rato subo el video porque ya se me había olvidado subirlo, le voy a puesto una alerta para que no se me pasara. En rueda de prensa dijo que exactamente en 3 años iba a estar terminado el aeropuerto de Santa Lucía, una terminal 3 del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México, una remodelación del aeropuerto de Toluca, y que iban a estar interconectados los tres con un tren de alta velocidad. Sí. Lo dice tal cual, y un carril confinado de quién sabe qué, o sea, un montón de cosas, ¿no? ¿De dónde está todo eso? ¿Dónde está? Pero cuando está grabado, ¿eh? Pero la pregunta que hacía Carlos se responde muy fácil. ¿Qué es lo que tiene el presidente? Dinero. ¿Para qué? Para dos cosas. Sus programas sociales clientelares, político-clientelares, electorales, y para sus obras faraónicas. Nada más. ¿Qué dice Montesquieu? ¿Por qué no haces una pregunta? Bájala, Rich. ¿Por qué no hacen esa pregunta de dónde se fueron los fideicomisos? En la cámara. Directamente en cámara. Lo vamos a hacer, Claro. Ya viene la discusión de del presupuesto de egresos, ese es el espacio para hacerlo. Nada más aclarar, a diferencia de la ley de ingresos, que sí lo tiene que ratificar el Senado como cámara revisora, el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ahí se va a quedar. Entonces va a ser una batalla, si estuvo ruda la ley de ingresos, ya nos estamos preparando para el presupuesto. Va a estar con... Y a sabiendas de que van a ser horas interminables de discusión con el mismo resultado. Va a pasar en los términos en que viene. Yo, por ejemplo, adelanto, yo voy a proponer que desaparezcan ese adefesio, ese monstruo, porque es un escupitajo en la cara a la gente, llamado Oficina de la Presidencia de la República para el Béisbol, que tiene un presupuesto de 256 millones de pesos al año. Una oficina de un deporte, del hobby del presidente, adscrita directo a la presidencia de la República. ¿Puedes creer eso? Eso no pasa ni en Cuba. Oye, cuando no hay medicamentos... No bajas. María, buenas tardes allá en Niza. Eres lo máximo. Pero ¿por qué me borras María Muñoa, les quiero decir, es nuestra fan número uno en Europa. Gracias por tu donación. Gracias por ese invitadazo, además de hiperinteligente, hiperguapo. Y saludos de Denise. Es que así somos en este programa. No, tampoco veo que el público es muy conocedor y muy público conocedor. Muy analítico. Oye, María. Muchas gracias, María. Objetivo. María, ¿y tu servidor qué? ¿Dónde quedó? ¿Y yo qué? Y uno está pintado. ¿Qué pues uno hace también sus... Hace luchita en la mañana. ¿No? ¿Por qué no fue don Ángel? Ya conocen su problema de cuerdas vocales.
preferimos que no hable hoy. Bien. Sigamos. Besos a los tres, Mónica del Carmen. Ya ven, no todo es este. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Un beso. Bueno. Puro anti-AMLO, pues sí. Pues ¿qué les digo? Pues este canal es anti-AMLO. A ver, dice, opinen sobre el audio filtrado de Marco Cortés por Latinus. Donde da por perdida 5 de las 6. Yo aquí sí quiero. Yo estuve presente en esa reunión. Escuche esto. Ajá. Yo estuve presente en esa reunión. A ver. El audio está editado. No está editado, digamos, deformado. O sea, está sacado de contexto porque solo están poniendo una parte. Marco estaba hablando de las alianzas, de la importancia de cuidar la alianza. Las alianzas PRI, necesarias. Con el PRD, uh-huh. De sumar inclusive a MC, etcétera. Y dijo, porque en las encuestas estamos abajo en 5 estados y solos, solamente ganaríamos un estado, que es Aguascalientes. Y a mí me parece que es... Pues es correcto, lo que está diciendo. Es correcto. No es que demos por perdido nada. Ahí está la importancia de las alianzas, ¿no? Así, o sea, es. Pero si hubieran puesto el audio, el contexto era ese. Estábamos hablando de alianzas, fue una reunión en un hotel aquí en la Colonia del Valle, en su campaña para la reelección, y pues ahí estuvo. Pues sí. Y además son datos este. Jesús Alcántara, duros, objetivos. Está Monreal. Monreal ya vino en Platicando, lo puedes ver en la nube de Atypical, ahí está. Y luego dijo que sí iba a venir a Desayunando. Le hemos hablado 193 veces y no contesta. Digamos que no quiere desayunar conmigo. Exacto. ¿Sí? A lo mejor el problema sí. Es. Sí, no, es Javier. Sí es. De hecho, lo habíamos invitado a desayunar. Mira, promuevan su canal Como Anillo al Dedo. Saludos desde Acapulco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos siguen en Como Anillo al Dedo. Acapulco también. Es mi tierra también. Ahí tengo una casa. Digo, un Salgado, apartamento. También de Salgado Macedonio. Cállate. Si eso no es muy... Ahorita no se presume. Si no, no eres de presumir. Estimado Carlos, por favor, ahorita eso hay que dejarlo de lado. Sí. Qué barbaridad. Bueno, de una vez les recuerdo que nos hagan dos favores. El primero... si no están suscritos en Atypical, háganos el favor de suscribirse. De verdad es facilísimo y nos ayudan ustedes a crecer. ¿Cómo hay que hacerle? Se meten a YouTube o a Facebook, es lo mismo. Hay una lupa, la aprietan la lupa y ponen Atypical TV. Ya se metieron a Atypical TV y van a scrollear. Pum, 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 hasta que viene el logotipo solito de Atypical. Ahí dice suscribirse. Hacen pic, ya están suscritos. Ya sea en YouTube y Facebook. Y luego, YouTube tiene una campanita. La apretan, pic. Y esa campanita les va a dar información y promoción de todos los programas que vienen. Ayúdenos, por favor. Y dos... para enero vamos a tener 11 programas más. ¡Ay, Dios! Viene cargadito. Es que somos un canal de televisión sí, y ese claro. Es nuestro objetivo. ¡Qué bueno! Pues muy bien. Necesitamos lana. Ayúdenos, porfa. Y ya saben, lo pueden depositar en Super Chat o en PayPal y nos van a ayudar, así como María Munoa siempre nos ayuda. Ayúdenos ustedes. Y acabe con... Con el comercial. Con el comercial. Gracias. Bueno, y hablando de lo de los empresarios, sí, mira, sí la combinación, particularmente para la industria maquiladora de exportación. Yo estuve, como sabes, la semana pasada en Ciudad Juárez, sí. Hablando con los industriales. Gente de mucho trabajo, gente de mucho empeño, verdaderamente hacen algo muy grande por Chihuahua y por el país. Allá, por ejemplo, el concepto de salario mínimo no existe. Ellos pagan muy por encima de eso, la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Lo que estaba comentando ahora Jorge, de cómo ahora la base gravable que ellos van a tener que reportar son los ingresos brutos, ¿no? Y después, el otro problema que van a enfrentar, allá dice, ¿sabes aquí cómo manejamos nuestro tema sindical? Son las áreas de recursos humanos. O sea, aquí es prácticamente no es un territorio donde priven los sindicatos, ¿no? Claro. Sin embargo, con la nueva reforma laboral, las reglas del T-MEC y los nuevos actores en escena, señaladamente, Susana Prieto, exacto, que es de ahí. Mi compañera diputada. Y es diputada federal. De Morena, sí.
Napoleón Gómez Urrutia. El jefe de Susana Prieto, ¿no? El jefe de Susana Así Prieto, es. Senador de la República, que lo trajo López Obrador, lugar número 6 en la lista plurinominal, y es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Así es. Y luego Pedro Haces, de la CATEM. La contraparte, la competencia. La competencia, pero es la que le está ahorita tumbando contratos colectivos a la CTM. Así es. ¿Cuál es el problema? Que entonces van a llegar con los trabajadores, con las empresas, etcétera, a decir, yo vengo por la titularidad de este contrato colectivo de trabajo y ofrezco las perlas de la Virgen a los trabajadores. Y entonces puede haber una embestida de tal manera que entre la falta de apoyos gubernamentales, la falta de promoción a las inversiones, con esta amenaza de los sindicatos por quedarse con la titularidad de contratos colectivos de trabajo, con todo el auxilio de la Secretaría del Trabajo, que no sirve para maldita la cosa en este país, ¿sí? Me estoy refiriendo a la actual, porque además ya sabemos quién es el verdadero secretario del Trabajo, ¿no? Entonces, y de educación, y de salud. No, es que de veras, el problema que tienes para los empresarios, y por eso ayer hacía un análisis bien interesante Enrique Quintana, decía, ¿por qué no se ve que vaya a haber un crecimiento importante en el 2022? Pues porque no se ven las señales claras para la inversión. Y mientras la reforma eléctrica esté ahí latente, que esa sí es reforma constitucional, pero las señales que estás mandando con la reforma eléctrica son terribles. No, bueno, eso tiene paralizado la entrada de inversión extranjera al país. Sí, así es. Hasta sí. Que no sepa yo si hay certidumbre, yo no sé si es terreno fangoso, si me voy a hundir, no le voy a entrar. Si son arenas movedizas, yo no pongo un pie ahí. Y si no pones un pie ahí, si no pones inversión, no hay crecimiento, no hay empleos, no hay nada, ¿no? Y entonces tuvimos en ese contexto el G20 y la reunión, la COP26 en Glasgow, ¿no? ¿Qué hizo el presidente? No, bueno, eso es vergüenza. Es una vergüenza. Eso yo sí estoy enterado. Miren, es a huevo que en la G20 va a reunión de puros presidentes. Nuestro presidente le da flojera viajar, de eso ya me enteré. No le gusta. Entonces, a donde se juntan los 20 presidentes más importantes del mundo, nosotros somos el país 15, manda a Ebrard. Ebrard lo sientan al fondo a la derecha. Nadie lo fuma, porque no es presidente. ¿Qué estaba haciendo Ebrard? Tomándose selfies. Sí, correteando a Ángela Merkel. Vean les hablo del lenguaje corporal. Sí. Vean a la señora Merkel voltando a la derecha, que le vale madre lo que le dice. Está diciendo la este güey. Sí, ¿quién es? Sí, sí. Le venimos ofreciendo la aspiradora, ¿no? Y Mark Acme. Vean esa foto. Bueno, o sea, el lenguaje corporal es brutal. Pero es que es vergonzoso que suba también esas fotografías de la Cancillería en su cuenta institucional. Sí. O sea, debería haber un filtro. ¿Esa la subió? ¡Claro! La cuenta institucional. Relaciones exteriores. Sí, mira, de la Cancillería. Deberían de cuidar eso. Dice, a nombre de México, Marcelo Ebrard deseó mucha suerte y éxito a la canciller federal alemana Angela Merkel, al tiempo que le expresó nuestro compromiso de mantener excelentes relaciones con Alemania. Eso es lo que nos están diciendo. Pero es que es el típico que sale en una foto y sí. Me encontré al licenciado sí. Osorio Chong en la reunión. Sí. Tuve la oportunidad de compartir con él puntos de vista sobre la democracia. No, pero vuelvan a poner el tuit, por favor. Y lo único que hizo con él fue, me puedo tomar una foto contigo. Sí, o sea, fue, sí, ahí claro. ni eso. Porque ella está volteando para otro lado. Este no tiene la cortesía de traer cubrebocas con ella. No. Ella sí. Y ella está volteando para otro lado. Pero ve, lo importante es el tuit de Gutiérrez Canet, ¿sí? Fíjate nada más lo que dice Agustín Gutiérrez Canet. Da pena ver a un secretario de Relaciones Exteriores de México correteando a jefes de gobierno en los recesos del G20 para tomarse una fotografía y exhibirla como si fueran reuniones de trabajo. Patética simulación mediática de Marcelo Ebrard. Bueno. Y lo está diciendo Gutiérrez Canet. Salió el 20... ¿a qué hizo en el G20 Marcelo? Sí. Tuvo un acuerdo con la Argentina. Tuvo una junta con el presidente de Argentina. Para la agencia espacial cocotera y bananera, sí, ¿no? Exacto, sí, para ir a su exacto. misión a Marte. No, imagínate. No, qué vergüenza. Es una vergüenza, bueno, de verdad. Ahí les va. Putin tampoco fue y mandó al de Relaciones Exteriores. En la foto oficial, pues, como no son presidentes, ahí se ven. Entonces, imagínense
ellos al lado del camarógrafo haciendo fíjense todo. Y entiendo que también tenemos... Es pena ajena, es verdaderamente una... Y luego fueron a Glasgow. Así es. Oye, y ojalá... Hablar del cambio climático, pedir dinero para el cambio climático. Si tuvieran ahí las fotos que está el presidente Calderón, también con Angela Merkel y con todos ellos, van a ver la diferencia. Lo que les iba a decir es que si hay un presidente de México en la cumbre, se llama Felipe Calderón. Sí, claro. ¿No? Vas a ver el lenguaje, hablando del lenguaje corporal, la actitud, el trato, la respetabilidad que tiene Felipe Calderón en esos espacios. ¿Fue Felipe ahorita? Sí, claro. Anda, ya anda. No sabía. Yo, cuando me decían de las fotos, yo creí que cuando era presidente. No, es ahorita. Con su cubrebocas. Míralo. Mira, ahí está. Mira, qué vergüenza para el pobre canciller. Felipe fue presidente. No, pero además, con mucho respeto porque los conocía. Ahí sí, ¿no? Mira con todos los que está. ¿Y la Secretaría de Relaciones también mandó? No, pues claro que no. Imagínate. Él le mandó las fotos ahí donde... Mira la diferencia, por favor. Ve nada más, ve la diferencia. ¿Y qué dice el Twitter? No, dice, me dio mucho gusto saludar en la COP26 Angela Merkel, canciller de Alemania y quizás el mayor liderazgo político del siglo. Fíjate qué bien. Ella visitó dos veces México durante mi mandato y con ella iniciamos los diálogos de Bonn, que fueron importantes en la lucha contra el cambio climático. Eso es estadista. Pero además el mensaje es muy diferente, porque esto hay que analizarlo bien. Lo está haciendo en su cuenta personal, Felipe Calderón. Sí. Y él está dando una crónica de su propia foto. Sí, sí. No le mandó la foto por WhatsApp al community manager, como le hizo Marcelo, ¿no? Ahí salía, gritando. Se lo mandan y de la cuenta institucional de la Cancillería se arma una historia. Sí. ¿Cómo sabemos que están hablando? Tuve la oportunidad de hablar con Ángela Merkel. Ni te peló. Eso es algo muy grave. O sea, ya desde el punto de vista de la imagen del país, hay que cuidarlo. Y además, ¿con qué seriedad van a tomar a México en la COP26? Cuando precisamente ya leyeron o ya tienen reporte de lo que incluye la reforma eléctrica, de privilegiar el combustóleo, el carbón, por encima de las energías limpias. Cuando no estás asumiendo en lo absoluto, te quedaste con los compromisos. ¿Cuándo es la COP26 de Glasgow? Ahí está. Ya está terminando. Ya está acabando. ¿Ya? Entonces, precisamente, ¿por qué Calderón es tan respetado ahí? Porque a él le tocó estar en la COP18. ¿Sí? Y redactaba, él me consta personalmente en Cancún, estaban haciendo la redacción de los documentos y Calderón, él directamente estaba verdaderamente fijando los compromisos que a nivel internacional se iban a asumir. La presidenta del COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile. En Chile. ¿Mm? Mira la diferencia. No, bueno, es que, en serio. Y nuestra ex canciller está en la oficina precisamente del cambio climático de ONU, Patricia Espinosa Cantellano, la que era canciller con el presidente Calderón. Entonces imagínate nada más el gran contraste. Es decir, estos cuates se quedaron, bueno, al grado de que llegó Joe Biden, ¿verdad, Jorge? Y ofreció disculpas al mundo por las políticas contrarias de Donald Trump respecto a los acuerdos de París. Sí, claro. Sí. No, eso es... A ver, claro. Es que de facto se salió del acuerdo de París. Se salió del acuerdo de París. O sea, de facto así fue. Pero lo que llama la atención ahí, con respecto a este asunto también, es el cinismo del gobierno de México estirando la mano para pedir dinero. Para pedir dinero para combatir el cambio climático. Ahorita en el Sí, pidió el dinero al G20. Sí. Aunque, ustedes fondenos el cambio climático. Cuando desaparecieron los fondos y fideicomisos que tenían que ver con combate al cambio climático, cuando están aprobando o proponiendo una reforma energética para quemar carbón y combustóleo. O sea, el país 15 le pidió a la G20 que le diera. Pues échame lana, ¿no? Pues, teníamos y te la quemaste en combustóleo y carbón. ¿No? Y ya luego publicaron que ya se habían agotado todos esos fondos, que ya los habían repartido, ya los habían distribuido. Pero vuelvo a lo mismo, el tema de comunicación. Esto que les acabo de decir, de que pidieron dinero, esto no es un rumor, no es un reportaje. Viene la cuenta de la él. Cuenta institucional del gobierno de México, así se llama. Es. Gobierno de México, en la cuenta institucional, México pidió un fondo para el campo. Oye, han devastado no sé cuántas cientos de hectáreas de bosque de manglar para la refinería y partieron la biosfera de Calakmul para hacer su trenecito. Exacto. No, una reforma regresiva en materia medioambiental. Mira lo que dice Jorge Castañeda. Ah, sí. La participación de México
habría sido relevante si hubiese asistido a la cumbre en Roma el presidente López Obrador, pero no quiso viajar tan lejos, no le gustan estas cosas, tampoco irá a Glasgow, a la reunión del clima, en varios sentidos más importante y necesaria que la del G20. El hecho de que López Obrador no asistió, ni modo, así es el presidente que tenemos. En su lugar acudió a Ebrard, a quienes necesariamente le dieron trato de segundón. Lo sé por experiencia. Varias veces representé al presidente Vicente Fox en reuniones de jefes de Estado y como canciller me consideraban como ahora a Marcelo, un plato de segunda mesa. Mira, pues creo que... Pero yo no veo a Jorge cazando presidentes para pedirles selfie. No. Mira, aquí tengo otra. Pues que quizás ustedes no tienen este tuit, pero aquí lo tengo. Marcelo Ebrard hace 2 días. Dije, coincidimos con el presidente Emmanuel Macron de Francia en que debe cumplirse el compromiso de aportar 100 mil millones de dólares para los proyectos de acción climática de los países en desarrollo. A ver, ¿tú crees que aquí, en esta foto, que es meramente así casi banquetera, no? Ahí viene. ¿Esa es? No, está más abajo, yo creo. Está más abajo. Ahí está. Póngala, por el amor de Dios. Mira, ¿qué? Sí, seguramente él está diciendo, oye, ¿qué pasó con los 100 mil millones de dólares para los proyectos de acción climática en los países de desarrollo? A duras penas lo está saludando, le está diciendo, ¿tú quién eres, cabrón? No, más, hasta está subiendo la ceja el pobre Macron. ¿Qué es esto? No, es que, bueno, por lo menos eso sí fue de la cuenta personal de Marcelo, sí, ¿no? Sí. Pero cuando lo haces de la Cancillería es una cosa muy grave, hombre. No tienen criterios de comunicación institucional. No nos cansamos de provocar estas vergüenzas. Pero vele la cara también a Macron. Sí. Y además es el típico momento en que todos se levantaron en el coffee break, ¿no? Uh-huh. Que va al baño la chica. O sea, y ahí lo agarra. ¿Qué hubo, señor presidente? Ay, ¿no? Y como Marcelo vivió en París. Sí. No, yo creo que aprendió algo de francés y acá bien, ¿no? Con el calor. Sí, bonjour, monsieur, y la chingada. Sí. Sí, como Pepe Le Pou. Pobre Pepe Le Pou. Sí, con respeto a Pepe Le Pou. Pero el hecho es de que no... Pero él tiene el lenguaje corporal, Rick, déjale un segundo, porfa. Lenguaje corporal, la ceja izquierda es enojo. Siempre, la ceja izquierda levantada es enojo. Dos, véale los ojos totalmente abiertos. ¿Quién es usted? Ah, no me diga. Ya, adiós. O sea, no hay una sonrisa. No, hasta se ve que se quiere y lo está jalando. Déjame ir a hacer pipí, por el amor de Dios. Luego me sueltas tu rollo. Sí es pena ajena. Bueno, tiene razón, Jorge. Sí te usan de segunda mano. Bueno, porque si es una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, ¿sí? Tendrías que ir. Sí, lo que no se justifica es el protagonismo de Marcelo. No. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Quieres ser presidente? Pues sí, quiere ser presidente, pero pues... ¿Qué es la otra? Si tú te fijas, el fin de semana, ayer lo platicábamos en Como Aníbal el dedo, Jorge y yo. Fíjate, el fin de semana tienes a la regenta, a la Delfina, ¿sí? ¿Dónde? En Campeche, en Baja California, en Colima, todo el fin de semana, ¿eh? De gira. No, desde el jueves. Sí, desde el jueves se fue con el presidente. Sí, se fue de puente, ¿no? ¿Quién sabe si esté ahorita en la ciudad? Creo que llegaba ayer. Ah. Bueno. Y se fue todo el fin de semana, prácticamente de campaña. ¿En horario laboral? En horario laboral. Y con el presidente. Y el presidente presentando la ley que les presuma aquí cómo fue la campaña de vacunación en la Ciudad de México, ¿no? Hazme el favor. Y todavía ponía una foto así que, vean qué hermoso se ve el desfile del Día de Muertos el domingo, ¿no? De la ciudad que gobierno y yo estoy en Tijuana. Tú ni te adornes, cabrón, tú ni siquiera estás aquí, ¿eh? Ni te adornes. No, yo creo que ya perdimos a la jefa de gobierno, o sea, perdimos en el sentido institucional. Ya se nos fue. Ya está en campaña. Cara de enojada. Está en campaña 100%. Está en campaña. Entre que juega béisbol, come fritangas, se va de gira a Campeche. Repite lo del presidente. Está replicando al presidente. Además, oye, no, pero ahí sí se pasó de... Sí, ¿quién sabe se le pasaron los pastelazos en la cara, ¿no? Sí, nada más. Sí. Oye, ¿qué le pasó, pobrecita? No, pues se hizo un lift. No sé. Voy rumbo a Guanajuato, donde se presentará a la Ciudad de México como invitada. Pero yo no entiendo si se disfrazó de Catrina o es su maquillaje natural. El 30 de octubre, sí.
¿Qué le pasó? Entonces estuvo también en Guanajuato, en el Cervantino. Dice, ve luego, asistiré a la toma de protesta de la gobernadora de Baja California y el lunes de Colima. Vuelvo a mediodía para seguir con la agenda de trabajo en la ciudad. ¡Oh, hombre, muchas gracias, regenta! Lo que más me preocupa de todo es su maquillaje. No, sí. Más que su ausencia en la Ciudad de México, es que se disfrace de Catrina en un día laboral normal. ¿Por qué? Entonces ya tienes... A Ebrard haciendo muerte. A Ebrard haciendo campaña, ¿no? A este internacional. El esqueleto rumbero. Gasparín dice. No se preocupe, dice Arturo. El chat está lleno de chairines. Hoy creo que sí les está calando. Ya estamos acostumbrados, hombre. Ya estamos acostumbrados a que se presentan acá y creen que les vamos a hacer caso. No. No. No, esto, aquí ya sabemos, nada que somos un medio objetivo para dar información, no, para comentar. Ni madres. No. ¿No? No. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Copelas el cuello y el narcopresidente. O la reina del sur. Favor. O sea, ve los argumentos. No, bájalo un segundo. No, pero ve los argumentos. No, lo importante es un imbécil, idiota. Que se llama Grinky, ni da su foto ni la cara, que debe tener cuatro seguidores en Twitter, y se mete en ese rollo. ¿Qué es que, Javier, ¿no? ¿Copelas? ¿O cuellos? ¿Qué es Copelas? ¿Te acuerdas el chino, pues el aquel, chino, hombre, la historia de esa mafofa? El compadre de Javier. Sí, hombre, en 2007, el que dice que yo le fui a dar dinero a su casa. Y lo amenazó que lo iba a dar cuello si no copelaba, ¿no? Pero que ni siquiera son creativos. Grinky no es un pendejo. No eres creativo. No eres creativo. El narcopresidente. ¿De qué, pero de qué estás hablando, no? La reina del sur. Margarinflas. Margarinflas. Son unos babosos. Piensa otra cosa más creativa. Pero te digo, ¿sabes cuál es el problema? Yo lo que he repetido una y otra vez, esta es una, Morena es una secta de fanáticos, no es un partido de militantes. Yo difiero de ti, Javier, lo comentamos ayer. Tú dices una secta de fanáticos, yo digo es una secta de lambiscones. Sí. Es una secta de lambones, bueno, ¿no? Sí. O sea, hay unos que cada vez son menos, ¿eh? Se van a quedar una franjita muy delgada. Los que sí, señor presidente, usted tiene poderes sobrenaturales y metafísicos y usted puede caminar en el agua. Esos son los menos. No, es una secta de lambiscones, de arrastrados. Porque mañana, fíjate, vas a ver cómo se va a ir disminuyendo la popularidad del presidente en la recta final del sexenio. Popularidad no en el sentido de las encuestas, en el sentido de que pierde poder, muere el rey, vive el rey, y entonces van a empezar a cambiar de posición. Sí. O sea, son unos arrastrados. Convenencieros. Como los diputados. Los diputados están ahorita en torneo de lambisconería. Pero, ¿verdad? A ver, yo lo que les decía en esta misma mesa, Jorge, y tú que estás en la Cámara, ¿sí? Tú que estabas en la Cámara. ¿Verdad que son fungibles los diputados? Son bienes fungibles. ¿Verdad? ¿Y qué decíamos? Son semovientes también. Son bienes semovientes. ¿No? Sí, sí sabes lo que es, Carlos, un bien semoviente, ¿verdad? No. Un bien semoviente es un animal. O sea, así se les llama legalmente a los animales. Un caballo es un bien semoviente, una cabeza de ganado es un bien semoviente, un perro es un bien semoviente. Puede haber transacciones entre ellos, son cosas. Son bienes semovientes. Y tienen propietario, que es el presidente de la República. ¿Los bienes muebles son semovientes o no? Bienes muebles. Una taza no es semoviente porque no se mueve si tú no la mueves. Sí. Pero un semoviente es un pinche perro porque ese se mueve. Se mueve, mueve la cola, saca la lengua. Bueno, estos diputados están comportando como si fueran fungibles y semovientes. No importa quién pongas, ese se va a portar exactamente igual que como le instruye a su jefe. Lo más triste, creo que te lo comenté también, Javier, es que yo se los dije en tribuna en el Congreso de la Ciudad de México. Les dije, es que ustedes son bienes semovientes de la presidencia de la República. Y nadie me dijo una misión. Porque no saben que es un bien semoviente, cabrón. Hasta te lo agradecieron. Oye, ya está viendo más cordialidad entre nosotros. Creo que hasta me aplaudieron al final, ¿no? No puede ser. A ver, una pregunta. Jorge, ¿para qué sirve la pinche Cámara si no son mayoría y no hay debate? Mira, la legislatura pasada no sirvió absolutamente para nada. Fue una auténtica oficialidad de partes. Fue nada más una oficina de intereses legislativos del presidente. Ahorita sí tenemos el tope de que no tienen la mayoría para hacer reformas constitucionales. Entonces no van a, por ejemplo, su reforma eléctrica, yo no veo cómo va a pasar. No va a pasar. No veo la manera como vaya a pasar. Ya. Nosotros ya, a ver, suponiendo que el PRI fuera a voltear bandera y que fueran con ellos. Así está la situación.
El bloque oficialista nos tiene que robar 56 diputados a la oposición, suponiendo que salieran del PRI, que son 71. Con 14 o 15 que convenciéramos, sí, estamos del otro lado. Nosotros ya nos reunimos uno por uno con 22 de los 71. Ya aparecieron los nombres. No, aparecieron los nombres de 16. Sí, de 17, una cosa. 17, que era una cosa así. No, ya superamos todos los días, se van sumando. No, yo no voy con ellos, Yo no veo manera cómo vaya a pasar. No, bueno, y eso es en Cámara de Diputados. En Senado. En el Senado hay un bloque de contención. Y muy, mucho más sólido, le diría yo. Mucho más sólido, aunque aritméticamente sí, más endeble. Pues, porque se cae con dos, tres traidorcillos que ahí que existen, ¿no? Pero yo no veo a qué le tiran con esta reforma constitucional. ¿Y sabes qué? Un dato, Jorge, de por qué creo que quizás ellos mismos saben que no va a pasar, es que en el presupuesto de ingresos de la Federación, tú seguramente ya le echaste un vistazo, no viene un solo clavo para las indemnizaciones que vendrían naturalmente por la cancelación de las autorizaciones, permisos y proyectos. Es que si venira, a ver, es que es otro Fobaproa. Es otro Fobaproa. Las indemnizaciones, o sea, estamos hablando. 85 mil millones de dólares. Una brutalidad. O sea, es supera la cantidad del Fobaproa si pagan las indemnizaciones. Aunque ya dijo Manuel Bartlett que no van a pagar indemnizaciones, pues entonces, claro que no. Demanda. Porque no hay expropiación. La indemnización existe solamente cuando hay expropiación, ¿no? Por utilidad pública. Claro. Eso quiere decir que entonces va a ser un robo. Va a ser peor. No, pues claro que no hay indemnización. Todas las demandas. Claro. No, pues, imagínate que te van a preguntar o qué, pues por supuesto que ¿Para qué lo van a meter al presupuesto si va a ser un robo en despoblado? ¿No? Va a ser un despojo. Ahora, ¿no los ha abierto el presidente antes de mandar esa ley? Yo tengo la teoría de que el presidente mandó esa ley como una especie de. El presidente está en una etapa en la que tiene que cuidar su voto duro. Tiene que cuidar la clientela dura que le y que ya es lo único que le queda, ¿no? Porque todo lo demás, ya la clase media ya la perdió. Los 13 millones. Está aislando a su voto duro. Y esta iniciativa obedece a su estrategia para arreciar su voto duro. Por eso invita a dictadores bananeros, golpea a la UNAM. Se está despejando lo que le estorba y quedándose nada más con su clientela. Y cree que con eso puede ganar. No gana. Le quedan 15 millones de voto duro. Sí, más o menos. Y nada más. Y ya. ¿No? No gana. Bueno, sí gana si va dividida la oposición. Sí, obvio. Puede ganar si va dividida la oposición. Y ahí es el llamado a la oposición, por el amor de Dios, que haya esta palabra que es maravillosa. A eso le está apostando. Generosidad, exacto. Y por eso está invitando exgobernadores de otros partidos políticos y tal a que se vengan de embajador, como sí, Quirino Ordaz. Sí. Y ya se armó ahí el zafarrancho en el PRI, porque viste que el Consejo Político le negó el permiso. Estuvo rudísimo lo del Consejo Político del PRI, sí. Pero a Quirino le vale madre. Pues yo creo que al final le va a valer madre. Se va a ir a Madrid, oye. No estar en el PRI, a mejor Madrid y casa Pago, pues, y casa Lucio. Ah, el PRI no me da permiso, dime, ¿no? Con permiso, PRI. Ya adiós. Y se acabó. Sí, se acabó. Claro. Buena vista, Atocha. Es un gran dilema, ¿no? Exacto. No, qué barbaridad. Ya le dijeron que de Madrid a Sevilla son 2 horas, sí, en el está muy cerca. No, y además, otra cosa por la cual el presidente manda esta reforma eléctrica, porque se da cuenta que lo que hizo a nivel de legislación secundaria, de hidrocarburos y de energía eléctrica, sendos jueces de distrito le pusieron un alto, concedieron suspensiones definitivas en juicios de amparo y dijeron, esto no vuela. Y los mandó a investigar. Mandó a investigar a los jueces. Sí, señor. Y sacó este juez y Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa. Exactamente. A los dos los mandó a investigar. Oye, Rich, ¿crees que puedes encontrar el especial que tuvimos con los tres coordinadores de diputados? Porque la primera pregunta que le hice a Rubén Moreira, ¿te acuerdas que se iban a chaquetear? Hazme el favor. Sí. Estamos en horario familiar. No. Si se equivocó del programa. No. Ahorita se las voy a enseñar. Ahorita se las voy a enseñar. Porque es bien importante que nosotros lo tenemos en el archivo. Por si hay algún milagrito. Ya de que empiezan con que. Mira, el partido va a estar del lado de las mejores causas del país. No te equivoques, ¿eh? Ay, ¿a poco no es este tipo de estribillos? Sería absurdo no analizarla, sí, de fondo, sí, para vamos saber. Vamos a escuchar todas las voces. ¿Qué tienes que escuchar? A ver, cabrón, nada más léelo. Yo se lo digo, en corto los priistas te dicen, es que lo que nos dice nuestro coordinador y el presidente nacional es que es una estrategia.
estrategia de, estrategia, ¿cuál estrategia para qué? ¿Para valer madre o para qué es su estrategia? O sea, para, o sea, ¿a qué los va a llevar? ¿A qué los lleva? Mientras Rich busca, hablando de estrategia, yo le hablé a Lito, no me contestó. Uh-huh. Ok. Luego le mandé un WhatsApp. Palomita Azul la leyó. Luego le dije, ¿me das la fecha? Palomita Azul no me contestó. Palomita 3, ¿vas a venir? No me contestó. ¿Qué significa eso? ¿Va a venir o no? Yo tengo la impresión de que no. ¿Eh? Sospecho que se le está complicando. ¿No? Sí. Por razones de agenda. Por razones de agenda. Sí, sí, claro. Sí, sí, por sí, razones claro. De agenda. Sí. ¿No? O sea, sí, sí, no. No van a tomar una definición. Yo lo que creo es que van institucional, pero en el tablero se ha reflejado que se van a cargar del lado del no a la reforma. Porque es una verdadera monstruosidad esa reforma, ¿no? Y se la van a cuidar toda la vida. Lo que hay que valorar es que después puede venir una serie de apagones, incrementos al recibo de la luz. Y ¿no me quisieron aprobar mi reforma? Sí, y echaron la culpa. Y lo que más llama la atención es cuando la encuesta esta que sacó Federico Berrueto y, Liévano Sáenz de Gabinete de Comunicación Estratégica, te quedas aterrado, Carlos. La mayoría le está creyendo su narrativa. La mayoría le está creyendo. Así es, así es, así es. La mayoría está a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque tienes a todo el aparato del Estado con spots en radio, televisión, las mañaneras, etcétera, que bueno, ayer y hoy no hemos tenido mañanera, que es una bendición esto, ¿eh? Carajo, se siente uno de otra manera. Bueno, sí te sientes de una manera. Pero fíjate, del otro lado, ni la oposición ni los empresarios están haciendo su tarea también de poder mostrar el contraste de lo que esto va a representar y echar abajo una a una de las mentiras que está diciendo el gobierno. Ah, ya está, escuchen esto. Se los compartimos y siempre, pero ténganlo guardado por si hay una chaqueteada. Parlamentario de Morena dijo que no iba a haber tanta bronca porque se iban a poner de acuerdo con el PRI, porque como son socialdemócratas, que no hay broncas y entonces que no iba a haber ningún problema. Entonces yo a mi amigo Rubén Moreira, la primera pregunta, desenfundando, es... Bueno, empezamos de allá para acá. Sí somos socialdemócratas, eso dice nuestros documentos básicos, eso sí, es cierto. Segundo, pues eso es lo que dice él, claro, acercarse con nosotros. Pero yo me iría un poquito más a la historia. Hace unos años era impensable que estuviéramos sentados en esta mesa, mucho menos de que hubiéramos hecho una coalición electoral. Terminada la coalición electoral, mucha gente dudó que pudiéramos seguir juntos. Yo te quiero decir, les quiero decir, Ángel, que nos reunimos ya todos, que nos reunimos una vez por semana o dos veces por semana para ver todos los temas. Se hizo entonces una coalición legislativa. Y no creo pecar de indiscreto, pero estamos trabajando ahora mismo, algunos de nosotros acá, para continuar con la coalición electoral para el 2022. Y claro que no estamos ocultando nada la posibilidad de que en el 2023 y en el 2024... pues tengamos una coalición electoral. Sería un despropósito ir a una coalición electoral si no tenemos una coalición legislativa. Y cerraría. Si hay un tema ahí, los partidos no tenemos la misma ideología. Y entonces lo que acordamos los tres es tener nuestro apartado con nuestra agenda individual, la del PRD, la del PRI, se parecen en muchas cosas, y una colectiva. Y en esa colectiva, pues está a hacer frente al intento de Morena de terminar con algunas instituciones, de dar pasos hacia atrás. Y cierro. Mañana empieza el primer año de la 65 legislatura, pero el trabajo de la legislatura ya inició muy bien. Conste. Pues yo entendí que no va a chaquetear. No, se entiende que no, que van juntos. Diciendo, por pura congruencia, si fuimos una coalición electoral, tenemos que seguir en una coalición legislativa. Pero además dice una cosa muy importante. Habla de la desaparición de órganos. De los órganos autónomos. Y esta reforma eléctrica plantea la desaparición de órganos reguladores autónomos, precisamente. Como la Comisión Reguladora de Energía. La SENACE y la CRE, por ejemplo. Y la, ¿no?, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Exactamente. ¿Y qué contradicción sería si la mitad vota sí, la mitad vota no, del PRI?
Sería un pésimo mensaje. Sería un pésimo. Híjole, sería como quedar bien con Dios y con el diablo. Una pésima lectura. Sería querer caminar en un cable. Siempre terminas cayéndote de un lado. Para que llegue Alito, ves, cabrón. Te lo dije, que no, íbamos firmes. Que no, ¿no? Sí, que ahora, no, a ver, esto, y esto es un poco ligado al tema este del audio ese que filtraron ahí de Marco Cortés. Yo vi una encuesta ayer del Estado de México. Sin alianza en el Estado de México, gana Morena caminando. Con alianza en el Estado de México, gana la oposición caminando. Sí. Así de simple. Cada estado tiene sus particularidades, pero estoy hablando del más sintomático, ¿no? Que es el Estado de México, donde si nos ponemos de acuerdo a una alianza, ¿no? Entonces yo creo que tienen que cuidar eso. Pues lo dice el propio Rubén Moreira, ¿no? Y además hay gallos muy, por ejemplo, muy visibles en el Estado de México, que además el Estado de México es hasta el 2023, Carlos. No así es el 2022. Así es. Es Coahuila. Así es. Es Enrique Vargas. Sí, Enrique Vargas está verdaderamente trabajando duro por ese estado. Sí, entonces, si hay generosidad, a ver, ¿quién puede ganar de los cuadros que además con los que tengamos una afinidad, ¿no? Este, ¿de cuándo es el PAN, es el PRI, o es Ciudadano, o es el PRD? Bueno, no importa. Pero es lo que tienen que hacer. De otra manera. Pero ya, hay estados que sí está más complicado. Sí. Oaxaca. No, Oaxaca sí. No, yo creo que Oaxaca sí ya se... No, porque ya Hidalgo, tiene... Hidalgo, ¿no? No, pero Oaxaca tiene un gobernador morenista, también Hidalgo, que inclusive... Están totalmente entregados, totalmente entregados. Bueno, si fue Omar fue a la campaña, al inicio de la campaña Era, yo creo que era un informe de actividades legislativas del senador y por una cortesía política. Cortesía mis huevos, te paras y no vas, no todas, ¿cuál cortesía? Diplomacia. Primera vez que me estoy expresando con corrección. No, estás loco, ¿cuál cortesía? Con permiso y me voy, yo soy priista. Pero lo que pasa es que, mira, los gobernadores sí trabajan con los senadores y diputados también de otros partidos. No es cierto, Claudia no lo hace. No, Claudia no, va a la delegación de la oposición. Y ni les avisa. Oye, ¿viste lo que hizo Sandra Cuevas? La amo porque verdaderamente, qué fregón es. Fue a un evento Claudia Sheinbaum en Tlatelolco. Ah, ¿no? Sí. Y entonces llegó y ya que no ya le avisó empezar, y no le avisó a Sandra. Y Sandra se enteró de esa persona que se aparece. Y dice, ¿dónde está mi lugar? No, póngame no, una no, silla ahorita. No, ¿cómo yo con su silla? No, hay lugar porque es un evento de la... Sí, pero esta es mi casa. ¿Dónde está mi lugar? Ustedes dicen qué quieren que cubran los medios. Aquí está toda mi gente. ¿Quieren que vean el desmadre que voy a armar o acompañamos a la jefa de gobierno a su evento? No, pues mira, aquí está su silla. Claro. Y se sentó. Esa va a ser una lucha de 3 años, ¿eh? En las 9 alcaldías de la oposición. Sí. ¿Qué tal si está? Esa va a ser una lucha. Tienen que juntarse, tienen que unir fuerza a los alcaldes, porque empezaron como que muy cohesionados, y ahorita yo como que veo que se están yendo ya por su lado. Lo que pasa es que ya traen agenda de administración pública. Sí. Pero los van a estar ataque y ataque. Pero siguen dando rueda de prensa cada semana, ¿eh? No han dejado de dar rueda de prensa en conjunto. Ahorita Giovanni es el vocero, ¿no? Ahorita se están rotando cada mes, sí. Sí. Pero bueno, pues ahí siguen amalgamados, ¿no? No sé si los 9, pero... Más vale que sigan, ¿eh? Hay unos muy visibles, ¿no? Lía, Tabe, sí. Giovanni, Sandra Cuevas, ¿no? Por todos ejemplo. Ellos están tanto. ¿No? ¿Algún punto más? Porque ya nos tenemos que No, nada más. Porque regresas aquí al canal. A la hora que ustedes me digan. Yo creo que sería muy bueno que hagamos una mesa ya hacia finales de noviembre, diciembre. Mediados de diciembre, cuando ya haya pasado el paquete, el presupuesto, explicar en qué quedó y qué no quedó en el presupuesto. Pero además es importante, porque ahorita viene presupuesto, termina presupuesto, analizamos todo el paquete económico y empezamos a discutir reforma eléctrica. Así lo tenemos calendarizado. Así es. Entonces, pues, queda perfecto hacer una mesita de análisis por ahí. Traemos a Kenia, que es de la casa, a Kenia López, y a un priista y un perredista. Órale, perfecto. Buenísimo. Sí. Y hacemos un especial. O hacemos un especial. Sí, que se expliquen las dos cosas. Sí, ¿cómo quedó el paquete fiscal para el próximo año y cómo viene la discusión de la reforma? ¿Como por el 10 de diciembre o antes? Yo creo que antes. El presupuesto queda en 15 días. En 15 días queda listo y yo creo que para la última semana de noviembre... Ya tienes más o menos claridad. Sí, ya tenemos claridad. Sí, a finales de noviembre. A finales de noviembre hay un especial de Desayunando con 4 diputados, y una senadora. Triana, pártele su madre al chacoleón legislativo. Dice Gerardo Tapia. Oigan, el 21 de noviembre es mi cumpleaños, ¿eh? No sean ordinarios. Me felicitan porque yo felicito a todo el mundo en mis avisos parroquiales. No sean ojaldras. Ya vamos a hacer nuestro servicio, nuestro anuncio. Triana para presidente, mira. Válgame Dios. ¿Protestas?
No, pues, no está pero, muy jovencito. Yo, todavía yo sí no me voy a guardar. ¿Cómo dices tú que cuando protestó guardar ese la guardó, pero en un cajón? Sí, ya me contestó Grinky. No te enojes, Carlos. Si ustedes también se burlan de los de Morena, aguanten la vara, tu fan, a que no pensamos igual. No hay bronca, Grinky. Nomás lo insulten. Exacto. Sí, pues, sí, exacto. Sí. Y Grinky, no seas culero y pon tu nombre y tu foto y platiquemos. Sí, sí. Ahí hay otro que dice que su cumpleaños es el día 22. A ver, bájenle. Ah, 22. El mío fue el 8 de octubre y me felicitaron. Muchas gracias. Igual la chango, León. Sí. Samuel Ramírez, Noroña, igual a chango, León. ¿Qué cosa, no? Como decía yo, ese apodo no se lo quita ni con Tiner. Ni con Aguarrás. Rubén Rodríguez, felicidades, Javier Lozano, por si no puedo. Muchas gracias por esa felicitación anticipada. Faltan 20 días, hombre. Se le va a olvidar también a Javier, no se preocupe. No, que se me va a olvidar. Mira, está 22. Griselda. Mi cumpleaños es el 22. Griselda Conde, mi cumpleaños es el 22. Ese día es muy bonito porque es el día, es la de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Ah, pasado mañana es San Carlos Borromeo, el 4. ¿Y eso es bueno o es malo? Es mi santo. Ah, ok. Amor y paz. Muy bien. Triana sí me representa, ¿eh? Sí. David Mayor, mi cumpleaños es el 13 de noviembre. Triana para presidente. Vale, Laura Borrego. Dios. Anímate. Porroña el changoleón. Fíjate que me sorprendió lo que le decía hace rato. Me sorprendió la cantidad de diputados de Morena que me hablaron para decirme, oye, hasta que alguien le puso un alto. Sí, De Morena. Claro. Qué bonito. Grinky. ¿No? Okay. Carlos, mándale un saludo a mi esposa que hoy es su cumpleaños. Señora esposa de Grinky, Dios la bendiga, le mando 4 besos, que viva muchos años más al lado de Grinky. Sí. La quiero mucho también. ¿Este es Grinky o Grinchy? Grinky, porque es Q-U-I. No, ya sé, pero... Grinchy, sí. Ricardo Ramos, Mari, bañándose Esther, se le quita. María Esther, mi cumpleaños es el día 20 de noviembre. No, pues a todo dar. No, ya salió el día. A ver, bájale, el 22. Rich. Ahí. ¿Dónde está? Más. Carlos, yo creo que alguien corrió la voz de que estabas regalando despensas porque está lleno de chairos. Alguien anunció regalo de croquetas. Oye, Javier, ¿ya te diste cuenta que sí? Se ha como triplicado los chairos. Sí, claro. En Comerillo el Dedo también. En mi programa. ¿Sí? Caen en banda, caen en banda. En Atípica. Caen ahí también. Lo cual, no nos fumaban. Lo cual demuestra que algo estamos haciendo bien. Sí. Si no, no, no. Gracias, ¿no? Rosy Flores, por tus 250 pesos. Soy fan de Jorge Triana otra vez. Felicidades por tu muy buena y valiente gestión. También soy fan de Jorge. No es Jorge, es Javier Lozano y obvio Carlitos. Ay, gracias por los besos. Este sí repartió. Este, sí, eres un amor y gracias por tu donación. Saludos a Lucero G. Gran programa. Saludos desde Pensilvania. También el Lucero nos escribe muy seguido. Qué bien, hombre. Qué bien. De veras, gracias por vernos, por seguirnos, por sí, apapacharnos y sus porras. Bueno, ya nos vamos. Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Qué gran programa y felicidades porque vamos a ampliarnos, ¿verdad? Sí, señor. Aquí es tu casa. Qué gusto, muchas gracias. Y gracias por sus donaciones. No se les olvide suscribirse, que es muy fácil. Y nos vemos ahorita. No, pues ahorita sí, viene Tere Vale a las 11 de la mañana. Oye, no, ¿cómo le fue a Tere Vale con el baboso de Antolini? Le dimos una madriza. Sí, lo vi, estuvo medio manchado, ¿eh? Es que yo te digo, les digo de Antolini, sí, les juro, no por Dios, porque no estoy seguro, que este es panista y es un personaje también. Y decidió ser morenista por conveniencia, porque ha sido un gran negocio, sigue muy famoso, pero yo les juro que es panista. No, hay tweets de él denostando a Andrés Manuel López Obrador en el 2012-2013. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, eso es un... Y a mi prima Becky Alarraqui, miren qué bonito arreglo de flores. ¿Le pueden hacer un close-up a las flores de Becky Alarraqui, Memo? Allá está el... ya ven que mi prima es la mejor productora y realizadora de eventos. Y miren qué bonito nos mandó. Están bien bonitas. Muy bonitas. Muy de la época. ¿Qué color es? Amarillo con naranja, ¿no? Muy otoñal. Cempasúchil. Es flor de cempasúchil.
Que, sí, desde la época. Qué ignorante soy yo. Para el Día de Muertos. Para el Día de Muertos. Yo no sabía, pero gracias, Bequita. Un beso. Pues gracias a todos. Nos vemos en un rato con Tere, ¿vale? Que traemos de invitado al señor Levarón. Ah, muy bien. Muy buen invitado. Buen programa. 2 años, ¿no? A 2 años de la tragedia. Sí, ahorita son 2 años. Sí, que el presidente no lo recibe para no manchar la investidura. Sí, exactamente. Exactamente. Pero qué tal disfrazado de Coco. No, no tiene vergüenza. No, no, tampoco recibió a las mamás de niños con cáncer. Tampoco. Cuando cantaba, ¿quién cantó? Sería de las madres. Sí, sí, cantó. Estaba cantando Juan Gabriel, ¿no? No. No. No, como era, no es cierto, Eugenia León. Eugenia León. Era más interesante, más importante, claro. Eugenia León. Bueno, que sí, recibió. Sí, está Benito Bodoque y Don Gato. Ya estuvieron en la mañanera, hombre. Sí, ya este. Sí. Cualquier cosa puede suceder. Y nosotros estuvimos 8 minutos. ¿Sabes? Que oye, sí, sí, sí. Gran publicidad y gratuita. No, pero mal pedo. Sí, ya muy mal. Porque no nos dijo, no dijo suscríbanse. Y no, sí. Eso, mandó su cooperacha. Sí, ya dijo, si ya están los 8 minutos. Oiga, Carlitos me pidió que por favor se suscriba. Sí, claro. Pero bueno, gracias. Jorge, gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge.